Hey, qué rollo, plebada, ¿cómo andamos? Aquí estamos un nuevo video. En este video les voy a mostrar cuáles son las cosas que es que un carpintero trae encima o trae todos los días para trabajar. Les voy a mostrar pues qué son las cuáles son las cosas que pues que yo traigo. Pues primero que nada, se los voy a mostrar parte por parte. Miren. Este sería lo primero que les voy a mostrar. Yo todos los días traigo esto. Es un arnés. Esta cosa, esto lo necesito para yo colgarme de las partes altas y es por seguridad. Si yo me llego a caer, esto es lo que me va a salvar la vida. Miren, este arnés es un Exofit Strata, así como lo dice en la parte de atrás, Exofit Strata. Es de los mejores arneses que hay, no sé si sea el mejor que hay, pero bueno, es un poco famoso. Miren, aquí pues puedo escribir mi nombre. Tengo pues el portacelular también para tenerlo siempre a la mano. Esta cosa yo siempre la traigo puesta, siempre, siempre. Como ven, pues en la parte de atrás, para que se me haga un poco más fácil a mí pues poder trabajar, yo aquí es donde me pongo el martillo, las agarraderas de las piernas, y pues como ven, pues es muy cómodo, la verdad. Está acolchonada esta parte de aquí donde está el cinturón, y de la parte de atrás, si alcanzan a ver, aquí tiene como que un fierro. Este fierro me ayuda a sostenerme la espalda. Miren, si alcanzan a ver, este fierro pues me sostiene lo que viene siendo donde yo tengo el peso, que es mi cintura, aquí donde tengo el cinturón. Me ayuda a sostener el peso y pues que no estarme lastimando la espalda. Es bueno para la salud, ya que pues todo el día estamos cargando un montón de cosas. Bueno, aquí tengo unos clips. Aquí tengo un clip. Como ven, se lo puedo quitar. Es este pequeño. Este clip son de unas bolsas de la marca Tocqueville. Lo voy a poner por aquí. Y de este lado tengo otro. Tengo dos bolsas. Porque pues como carpintero tengo que estar trayendo mi pouch para poder ir trayendo todas mis herramientas. Miren esta bolsa de la marca Tocqueville también. Tiene dos compartimentos grandes. Tiene un compartimento grande, dos pequeños. Tiene una bolsa más aquí. Entonces tiene en total 2, 3, 4 bolsas, 4 compartimentos. Y tiene un compartimiento un poco más grande aquí, donde puedo meter pues un nail puller, puedo meter una wrench o una pinza perica, o puedo meter mi martillo en este lugar de aquí. Esto yo puedo utilizarlo sin el pouch. Solamente lo puedo poner así y lo puedo recargar sobre la mesa, así como lo ven. Pero normalmente esto trae en la parte de atrás como que un seguro. Este seguro que ustedes ven aquí, yo lo voy a poner aquí en uno de los clips que tengo. Solamente lo tendría que hacer así y ya. Como ven aquí, ya mi bolsa ya está colgada. Bueno, yo hago en esta bolsa me he hecho, en la parte de aquí me he hecho clavos duplex. Entonces aquí tengo un tipo de clavos. En este lugar uso los clavos comunes, los chicos, y en esta bolsa clavos comunes pero grandes, 3 pulgadas o 1/4. Y en esta chiquita de aquí meto clavos comunes de baby duplex, los duplex pero los pequeños también. Bueno, pues eso sería pues más o menos. Por el otro lado. Yep, hey, how you been? Oh, por just the other, you? Yeah. Por the other side. Por el otro lado tengo esta bolsa. Igual en esta bolsa pongo todos mis artefactos que yo uso para el trabajo. Como ven, en la parte de enfrente tengo una cinta de medir. Cinta de medir 25 pies de la marca Milwaukee. La tengo solamente en pulgadas, ya que con esta cinta pues se me facilita mucho trabajar con ella. Y ya pues de esta manera yo pues trabajo. Yo siempre trabajo en pulgadas, porque como estoy en Canadá, yo me la paso trabajando con este tipo de medida, ¿no? Yo trabajo con pulgadas. Es de 25 pies, es muy útil para mí, de la marca Milwaukee. Es muy buena, la neta se me cae de todos lados y aún sigue jalando. La neta esta cinta métrica me viene siguiendo como unos 3, 4 meses me duran, más o menos. Si alcanzan a ver ahí, ya los números ya los tengo todos rayados. Porque pues es, mira, así la uso mucho, pues. Entonces, mi cinta métrica, Milwaukee. Tengo también la parte de aquí un pequeño nivel. Este nivel le hago llamar torpedo para 95 grados, para hacer cosas a 95 grados, para poder anivelar.
y para poder plomear. Este me salió muy barato, me salió como en $4 o $5 en Sumitools. Recomendadísimo, porque la neta está bien barato y pues para lo que es, sirve, está muy bueno. Otra de las cosas que también traigo yo siempre en mi pouch viene siendo esto, también de la marca Milwaukee, es un chocolate. Si se, miren aquí en la parte de enfrente, estoy usando un clavito, pero normalmente tengo que usar otro tipo de cosas. Pues está muy fea, ¿no? Se ve como que ya lo he usado demasiado. También de la marca Milwaukee. Es muy bueno, la neta, pero lo que no me gusta es que al momento, si se llega a mojar o algo así, ya pues deja de servir, ¿no? Se rompe muy rápido o así. Normalmente siempre uso la marca Tajima. La marca Tajima sería esta. Sería este chocolate, este es el chocolate que siempre uso. Pero como ven, este chocolate ahorita no trae cabeza, porque se me salió el cablecito este, pues. Y ya pues con este cablecito es como yo trabajaba. Solo necesito traerme unas pinzas, un destornillador de estrella para poderlo abrirlo, poder sacar el mecate y pues poder ponerlo a trabajar también otra vez esta. Esa es muy buena, se la super recomiendo. Ya tengo como un año con ella y la neta se me moja y todo y sigue jalando. Pues ahorita pues ya lo viejo ya tiene como un año, ya tengo como un año con él, se me rompió y pues por eso es que estoy jalando con el otro me lo prestaron, por eso es que estoy jugando con él. Pero pues esta marca la neta también super recomendada, Tajima. Y estas son una de las cosas que yo necesito. Otra de las cosas que yo siempre traigo conmigo en esta misma bolsa, también tengo conmigo una navaja marca Milwaukee. Casi todas las cosas que tengo son marca Milwaukee, ¿no? Entonces solamente le pico este botón y fierro. Ya tengo mi navaja. Pues casi siempre la navaja la uso para sacar lápiz o para cortar uno que otro cable que me encuentro por ahí. Y pues esta navaja sale muy buena. Creo que por dos navajas me la vendieron en $17. Lo compré en Home Depot. Y pues recomendadísima. Aquí tiene su ganchito para poderlo colgar. Y yo siempre lo traigo en mi bolsa esa que les digo. Lápices súper super esenciales. De cualquier marca, la neta no tengo ningún lápiz en específico que les quisiera recomendar. Pero pues esta es estándar, pero pueden comprar en Home Depot, pueden comprar en, no sé, en cualquier tienda de construcción. Ustedes pueden comprar ese tipo de lápices y pues la neta, pues como carpintero deberíamos de traer siempre uno, mínimo uno. Traigo bits, siempre conmigo traigo bits porque estamos usando el pin drill y pues hasta el momento de estar usando el pin drill, pues ahí siempre se me rompen o se queman de la parte de arriba y dejan de servir. Entonces yo siempre traigo mis repuestos conmigo pues para hacer las cosas un poquito más rápido. En mi misma bolsa tengo estas pinzas. La neta, la primera vez que las vi sí se me hicieron un poco raras. Si alcanzan a ver, tan pues apenas pueden agarrar las cosas, ¿no? No son como las pinzas normales que las agarras y pues puedes doblar cosas y así. Bueno, con estas sí, pero le tienes que agarrar un poquito la maña. Y me han gustado mucho porque al momento de estar trabajando necesito estar cortando unos alambres o porque estoy entre la varilla y así. Ya saben cómo es la constru, necesito cortar los alambres y esto me ayuda mucho, ya que al solamente tomarlos los puedo cortar muy fácilmente. Me salieron muy buenas, estas las compré en Amazon. Les voy a poner el link en la descripción del canal para que vayan a verlas. Se me salieron muy buenas, creo que me salieron en $30 y pues ya también tengo como un año con ellas. Y por último, pues aquí tengo mi escuadra rápida, mi escuadra de carpintero. Esa siempre la traigo conmigo. Igual si necesito hacer cualquier corte en ángulo, aquí lo tengo. Si necesito hacer cualquier corte a 90 grados, pues también pues aquí lo tengo. Los grados, si necesito medir algo, también aquí tengo las medidas. Esta me gusta mucho, es de la marca Johnson. La compré en Amazon también. Me gusta mucho porque aquí yo al momento de querer tirar líneas, puedo tirar líneas con esto. Solamente yo con mi lápiz, si yo lo pongo así y quiero una pulgada, solamente necesito hacerlo así y yo ya empujo hacia un lado y voy a poder tener una pulgada. Si lo quiero a 4 pulgadas, igual solamente lo pongo sobre el hoyito de las 4 pulgadas y pues lo muevo hacia un lado y yo voy a poder tirar mi línea. Y pues eso me gusta mucho esta, porque es algo que yo necesito en mi trabajo y es algo que yo estoy utilizando mucho. Entonces, marca Johnson, la neta muy buena, toda del color negro, me gusta mucho el color negro. Entonces pues para mí pues muy buena, la neta súper recomendadísima, marca Johnson.
Y pues esa sería pues ya la bolsa, la segunda bolsa que tengo. La primera bolsa que les mostré es esta. Y si pueden ver, esta bolsa y esta bolsa son un poco diferentes. Esta bolsa trae dos bolsas de enfrente, dos chicas, una grande y la de aquí. Esta bolsa yo solamente la uso para clavos o cosas que estoy necesitando en el momento. Y esta bolsa la uso para todas las herramientas que yo estoy utilizando todo el día, todos los días. Miren, aquí también traigo un bit que también lo uso para el mismo trabajo. Y tengo esta wrench. Está chida, la neta, la compré en Amazon también. Es de, creo que de unos 20 pulgadas grande, no sé. Pero bueno, está muy buena, me sirve para muchas cosas cuando quiero romper algo, cosas así. Esta punta me sirve para ello. Y pues está muy grande, pues para siempre que necesito mover algún tornillo o algo así, me sirve. Y pues esta la guardo que hay siempre en este lugar de aquí, en esta bolsa, en este compartimiento que tengo aquí. Y así es como yo me quedaría con el lado izquierdo. El lado derecho, este lo pongo del otro lado. Aquí es donde pongo yo toda mi herramienta. Como pueden ver en la parte de aquí, les voy a poner mi escuadra rápida. En este lugar pongo mi cinta métrica. La navaja la meto en este sitio. Mis pinzas en este sitio. Lápiz en este sitio. Y pues cada compartimiento tiene, ya le di, pues a cada cosa ya le di algo en especial que donde van todas las cosas, ¿no? Entonces pues así más o menos es como yo traigo mi esta bolsa. Y las vamos a poner de este lado. Y eso sería más o menos pues como yo traigo mis bolsas. Miren, ya de este lado, pues así es como yo traigo mis bolsas de un lado, mi bolsa esta del otro lado, mi pouch. Y pues como pueden ver, de este lado tengo otra cinta métrica. Y van a decir, ¿y por qué traes dos cintas métricas? Bueno, es que una de las cintas métricas la uso en pulgadas. Esta Milwaukee trae 25 pies, pero esta trae 3 centímetros también. Entonces traigo pulgadas, traigo centímetros. Y pues normalmente cuando voy a sacar las alturas, a mí me las dicen en milímetros. Y pues como tengo centímetros, también debo de tener milímetros, ¿verdad? Entonces yo esta solamente la uso para sacar las alturas que me dan, para poder obtenerlas, ya que esta no la uso tanto. Y ya también, esta realmente ya tengo como unos 8 meses, 9 meses con ella, porque solamente la uso para sacar las alturas. E igual, pues ya no está tan buena, no está toda pues descompuesta, no se mete tan fácil. Pero igual, sigue trabajando. Y pues esa la tengo yo, por eso la tengo pues en esta bolsa de aquí. Muy importante, y siempre traerla conmigo, porque siempre las voy a estar necesitando. Y una de las cosas más importantes que debemos de traer es el martillo. Este martillo es el Martínez M1, se llama martillo este, de la familia Martínez Tools, en color negro. La neta me gusta mucho, yo tengo aproximadamente un año con él. Y pues ya dirán, ese martillo está súper caro. La neta cuesta aproximadamente $430 canadienses. Y realmente a mí no me salió en 430, me salió en 530, ya que cuando me lo mandaron de Estados Unidos para Canadá, me cobraron $100 más de impuestos por haberlo cruzado por la frontera de Estados Unidos a Canadá. Pero pues realmente vale la pena, me ha gustado mucho. Este martillo tiene un sacaclavos en la parte de este lado, tiene pues creo que pesa 15 onzas, pero está un poco más pesado porque el cuerpo de titanio pues es un poco más pesado. Este martillo te ayuda mucho pues cuando tú estás golpeando los clavos, estás golpeando cualquier cosa, este martillo, como es de titanio, te ayuda el titanio a absorber el golpe. Normalmente los mejores martillos son con el mango de madera, pero esos mangos de madera con el tiempo de no sé, algunos 4 o 5 meses se rompe y pues tendrías que comprar uno nuevo. Y pues la neta esto como que para toda la vida, ¿no? Ya la neta nunca se te va a descomponer o algo así. E igual si te va a descomponer, este martillo viene en 3 partes, viene con el mango, viene con el cuerpo de titanio y la cabeza. Puedes cambiar cualquiera de las 3 cosas solamente ordenándolos por vía online, por la página de Martínez Tools. Y pues este martillo yo lo tengo aquí en la parte de atrás, que pues ahí me gusta estar con él. Este martillo yo lo tengo aquí en la parte de atrás con mi portamartillo de Wall. Ese fue mi primer portamartillo. La neta, si se van a comprar un portamartillo, cómprense uno bueno, porque pues la neta les va a durar para siempre. La neta, el portamartillo no se chinga. Pues sí, ese es mi martillo. La neta, dirán, ¿vale la pena o no vale la pena?
Pues yo le digo que la neta sí vale la pena ese martillo. 530 pagué por él, realmente vale 430, pero pues yo pagué 530 por los impuestos más que me mandaron. Bueno, esa sería mi bolsita, eso sería mi portacelular. La neta muy importante porque si me llaman o cosas o algo por el estilo, ahí lo tengo en la mano. Tengo mi segunda bolsa y pues mi arnés. Eso sería ya más o menos pues cómo es que, cuáles son las cosas que yo traigo todos los días. Y otra de las cosas que yo traigo todos los días también, pues son mis rodilleras. La neta, las rodilleras súper importantes, ya que siempre estamos trabajando también en el suelo. Hay muchos lugares, hay muchas veces que tengo que estar hincado y me ayuda demasiado, la neta, traer las rodilleras. Y se dan cuenta lo chido de este arnés. Bueno, me gusta mucho que aquí en la parte de atrás trae esto separado de la espalda, que eso te ayuda cuando tú te lo pones, te ayuda a que tu espalda respire y pues no te sube la espalda. Pues sí te va a sudar, pero pues te ayuda a que tu espalda transpire. Y esto sería pues ya lo que viene siendo lo que estoy cargando todos los días. La neta, conmigo también traigo una sierra, traigo pues un nivel en sí alto de cuatro pies, un nivel de 4 pies, y pues eso sería todo lo que estoy cargando yo todos mis días. Sí, la neta, es un trabajo muy, muy pesado y pues, como ven, tengo unas cosas que son un poquito muy caras, como bien siendo mi arnés y mi martillo, pero pues cuando es por salud de uno mismo, pues lo vale, la neta. Este arnés me costó aproximadamente $670, el martillo $530, ya sabrán, nomás lo que te ando cargando todo el día, $1,200 en pura herramienta, nomás esas dos herramientas. Y pues sí, sería pues todo lo que estoy cargando todos mis días. Ya sé, la neta, van a decir, está súper cansadísimo traer toda esa cosa encima. Imagínate, ¿cuánto será esto? Unos 30 kilos que traigo yo de extras en mi cuerpo todo el día, 8 horas. No, hombre, pesadísimo, pero pues así es la vida de carpintero, la neta, y pues está pasadito de lanza. Bueno, mi gente, pues esto sería todo por este video. No olviden compartir, darle me gusta, y si les están gustando este tipo de videos, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, pues ahí nos vemos en un siguiente video. Bye.